Bueno, gente, vamos a seguir con esta segunda parte del modo carrera. Y bueno, vi algunos comentarios que me mandaron por WhatsApp y en Instagram. Así que vamos a seguir buscando jugadores para este equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, a ver. A ver qué jugadores hay, Julián Chico. Vamos a tratar de buscar. Vamos a ver qué presupuesto tenemos, porque ya compramos creo que 5 jugadores. Bueno, tenemos. No tenemos. Tenemos que hacer una venta, eso sí. Transacciones. Sí, no hay ni un mango. No hay ni un mango, pero no importa, vamos a tratar de rebuscar nada si no. A ver, vamos a avanzar un poco. A ver. Tendríamos que tener alguna oferta por algún jugador. Oferta por Jonathan Bey. A ver, el William está interesado en comprar este jugador. Su valor de mercado debe estar entre 310.000 y 460. Así que puedes negociar un mejor acuerdo. Bueno, negociar. Hola, qué bueno que estás aquí. Vamos a sentarnos. Bueno, como siempre, el diálogo entre el representante y conmigo. A ver, estamos preparados para ofrecerle 370.000 por Bay. No, no, no. Vamos a pedir 500. Es un lateral izquierdo. Y ya que tenemos, ya lo trajimos a Marcelo Delgado. A Rafa Delgado, digo. Por el lateral izquierdo. A ver. Añadir una transferencia. Vamos a poner 500. Con una cláusula de venta de un 3%. Consideramos que es una oferta valuada en 500 mil dólares. Sería más apropiada. También queremos incluir una cláusula de venta y recibir un 3% del valor si vende a Bay en el futuro. Me va a sacar cagando, ¿eh? De acuerdo, no quiero hacerme el difícil. Quiero a Bay en el equipo, pero no puedo ofrecer más que 490. Son 10 mil dólares. No puede ser tan ratón. Réplica. Y bueno, ya fue, la vamos a sentar. Vamos a sentar, no importa. Listo, ya está. Se va Bay, nos dan 500 mil dólares. Vamos a ver qué onda. A ver, progreso del jugador. Ah, tendríamos que hacer entrenar un poco a los jugadores. A los 9 más que nada, porque va a ser un torneo difícil. Bueno, se viene el primer partido. El primer partido de la temporada. Vamos a rebuscárnoslas con lo que tenemos. Vamos a asistir a la conferencia de prensa. Ahí está Farid Girolamo. ¿Cómo le van los preparativos para su debut en Central Córdoba? Estamos trabajando mucho todos los días, vamos a elegir. Mucho todos los días en los entrenamientos para asegurarnos de iniciar el torneo de la mejor forma. ¿Tiene el equipo la fuerza para evitar la vergüenza de acabar abajo en la clasificación? Hay que tirar para el mismo lado. No hay espacio para la autocomplacencia esta temporada. Todos debemos tirar para el mismo lado. La transferencia de Bustos de Talleres destaca como una de las gangas del año. ¿Qué espera de su debut frente a Newell's? Demostrará que es el jugador adecuado. ¿Beneficiará al equipo o la adaptación puede llevar un tiempo? ¿Beneficiará al equipo? Ahí está. Sé que beneficiará al equipo. Es exactamente lo que necesitamos. Gracias. No responderé más preguntas. Y bueno, vamos a dejar así. A ver cómo arrancamos en el primer partido de la temporada. Vamos a entrar al Córdoba. Vamos a ver qué onda. Así que bueno, dejen su like, muchachos y muchachas. Que mientras más apoyo tenga el video, más capítulos voy a subir sobre Central Córdoba. Y vamos a arrancar el partido nomás.
Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que muy linda la camiseta de Central Córdoba, me parece muy buena. Me gusta más la color blanca que la otra. Pero bueno, a ver, ese parece que era Fontanini. Y arranca nomás el partido, muchachos. Vamos. Pero bueno, a ver, Insaurralde. Bien, la roba muy bien Díaz. Mira que se va solo, mira que se va solo Villalba. Vamos Villalba, vamos Villalba. Vamos Villalba. Ahí está. ¡Ah! La sacó justo, loco, justo. Al área, seguramente con asistencia de una segunda línea. Qué bien que hizo. Dale Meli, dale Meli. Ay, casi hago el primero. Casi hago el primero, se lamenta Faru. A ver, Fernández se la da a Díaz. Muy bien Villalba, Dale, dale Meli. Ay, Meli, no la pierdas ahí, querido. Díaz. Está jugando Ribeiro, Díaz. Es como que está jugando con un mix, Newell, ¿no? Es con el equipo titular. Está jugando con medio con suplentes. Díaz. Bueno, se va solo Díaz. Bien, presionado, muy bien. Uy, se está equivocando en los pases Central Córdoba. Orihuela. Orihuela no es titular, por eso digo que juega con suplente Newell. Bien, bien. Bien, Busto, dale, vamos Busto. Muy buena la que tiró Busto. Dale que se va al Subaray. Ex Newell. Ah. Villarruel. Vamos Fernández. Ahí. Presionen, presionen. Ahí está. Muy bien el arquero. A ver. Insaurralde, que ayer hizo un gol en la bombonera. Tira el centro. Muy bien. La defensa. La defensa está firme hasta ahora. Y va Busto. Bien Busto para Gervasio. Bien Gervasio. Abre para el medio al Subaray. Al Subaray. Gaich. Abrile para allá. ¡Ay, Meli! Ya la segunda que se equivoca Marcelo Meli. Ojo Rodríguez. Ojo Rodríguez. Presionen, presionen ahí. Se le va, se le va, se le va, se le va. No, llegó con lo justo. Saque muy bien la defensa. Muy bien, Meli. Dale. Villalba. Villalba. Bien, Villalba. Muy buen pase para Busto. Dale, Bustos. Dale que tu debut. Bustos. Dale, Ari. Ay, le tenía que cubrir un poquito más. Gervasio. Vamos al Subaray. No, al Subaray, querido. A ver, Nani. Ahí, la defensa. Bien, bien, bien el ruso. Uy, cómo la empalmó ahí. Ojo, ojo, ojo. Ay, decir que patea despacito. Bueno, muchachos, salgan, dale. Vamos, salgan. La defensa está muy bien. Me gusta la defensa, ¿eh? Vamos al Subaray. Muy buen pase entre líneas. Dale, 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 Bustos. Bien, Bustos, dale. Al Subaray. Gol de Núñez. Sí, sí, señores. Golazo, golazo de Núñez. Qué golazo de Jacaré. Buen gol. Encima con derecho, con la pierna menos hábil. Bien, 1-0. Golazo, golazo de Gervasio Núñez. ¿Qué les pareció a ustedes? Dejen en la caja de comentarios. Bueno, 1-0. Por lo menos estamos arrancando bien. Gran jugada de Bustos y gran pase de Alzugaray. A Gaich. No me lo termines ahí, árbitro. Vamos, Meli. Muy buen pase entre línea. Ah. Decide reventar la pelota. Che, está en clase mundial y Newell no está jugando bien. O sea, está en clase mundial esto. A ver, vamos ahí. Muy bien, Meli. Meli, Meli. Golazo. Golazo de Gaich. Debut y gol también. Bien, bien. 2-0 Central Córdoba. Newell está como dormido, loco. No sé qué le pasa. Bien, bien. Bien Díaz. Va Kichu. Bien Kichu. Sigue Kichu. Dásela a Gaich. Dásela a Gaich. Dásela a Gaich. Gaich, 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 Gaich. Ay, casi, casi. Casi, casi era un golazo de Gaich. Si entraba eso. Muy bien. Insaurralde. Este es rapidísimo. Si se pone las pilas este es muy rápido. A ver, Insaurralde. Muy bien, presionado el Kichu. Muy buen pase para Galván. A ver, Galván. Dale, Galván.
Ahí va avanzando con la Va Galván, pelota. sí, Galván. Le sacaron No, la pelota, lo Galván, dejaron era para bien el otro. metidita. Por favor. Bien presionado ahí, muchachos. Nani, Núñez. Núñez. Al Subaray, vamos, al Subaray. Núñez, Delgado, Núñez, Meli, Delgado. En el ¿Cómo juega toqueteo Central de Córdoba? pelota quieren abrir La tiene espacio. Bustos. Ojo con Bustos, Bustos termina un todavía. golazo, termina un golazo. La pelota No. lejos del arco. Mientras más Bien, lejos, bien, bien, mejor. bien. Está jugando muy Más bien el cuando no equipo. se tiene. Vamos a meterlo a Cristaldo. Es Por espectacular al lo que los Subaray. hinchas están. Bien, marcado ahí. Bien, dale, dale ahí. Pase Esa, muy abajo, buena buen pique a jugada, la ¿eh? espalda de Muy la buena. defensa. Bustos, Bustos. Rechaza Levanta. Aguirre y sigue el juego. Dale, salta. No, y lo atajó la guerra, tiene un culo. Van a levantar el marcador y se viene. Bien, ganó Se Central ha Córdoba. terminado el partido. Primer partido de la temporada. Así termina el Lo primer ganamos de partido de la visitante temporada. y jugando muy bien. Promete, promete Muy porque bien. ganar el Me primero gustó este es equipo, ¿eh? lindo y te Me gustó este da equipo. mucho Y eso que no lo incentivo. puse al Recinto Valencia. Así que tenemos buen equipo, muchachos, para arrancar la temporada. Vamos a ver cómo seguirá esto. Bueno, entrevista post partido. A ver. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco que se tome el tiempo. Bueno, periodista, ¿está satisfecho con su primera victoria como DT de Córdoba? Vamos a ver qué contestamos. Aún falta mucho, mis jugadores dieron el 100%, aún queda mucho por hacer. Yo para mí pondría mis jugadores dieron el 100%. Mis jugadores dieron el 100% y es todo lo que puedo pedir. Su actitud ha sido de primer nivel desde que estuve aquí y espero que sigan así. El desempeño de Bustos fue excelente en su primer partido en Córdoba. ¿Qué opina de este debut? ¿Puede ofrecernos más? Estamos subiendo la. Está subiendo la. El ánimo a Nahuel Bustos. El desempeño de Delgado fue excelente en su primer partido. ¿Qué opina de este debut tan sólido? A ver qué le podemos decir por el Rafa. También vamos a poner. Puede ofrecernos más. Se acomodó rápido y está casi en su mejor nivel. Que si quiero más, por supuesto. Confío en Rafael que nos ha dado solo una muestra. Una vez Bueno, más, no pude leer. gracias por su tiempo. Vamos a jugar contra Atlético de Tucumán. Bueno, a ver, Valencia. Le vamos a dar una fichita a Valencia, ya que lo sacamos de la titularidad. Requena, Miraco. Bueno, vamos a jugar con Atlético de Tucumán. Ahí Mucho está Nahuel y Bustos, que hizo un ojalá gran partido la en el partido sorpresa que anterior. esperamos sea agradable. Y vamos a ver Valencia. Le estamos dando la oportunidad a Valencia a ver si se puede adaptar en el equipo. Marito, ¿alguna vez te tocó vivir una invasión de hinchada a la cancha? La verdad Bueno, a que ver. no lo he visto la invasión, no durante el partido, pero sí Al durante el Subaray. festejo, porque sí, que lo No la vivieron. pierdas ahí. En Argentina, por ejemplo, no pudimos ni dar la vuelta olímpica con la copa. Bueno, yo ni la toqué. Pero Bien, bueno, la son cosas marquera. Ay, que pasan en nuestro fútbol Rusito, y querido. A interceptando el ver, pase. Delgado, vamos Delgado. Sigue Delgado. Núñez, vamos Núñez, Así se sigue va a Núñez. parar al equipo dueño de Ahorita el casa. medio. Esa, ¿Cuántas muy ganas buena. tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que Qué inicialmente se bien, dale planteó Meli, para dale ser Meli. Qué bien que jugado? juega el equipo. Tiro. Va tras el centro. ¡Está! ¡Qué lindo ¡No! el gol No que te se puede dar acaba ese de gol. escapar! Empezar el No te partido puede y dar ese meter un gol gol. sería fenomenal, ¿Quién pero cerró ese gol? lamentablemente no cae. No te puede agarrar eso. La jugada que había hecho Meli encima. Segundo. Díaz, vamos Kichu. Bien, Kichu para el Subaray. Dale, dale al Subaray. Vamos, vamos, vamos. Le Ahí pegamos, ¿eh? avanza con la ¿Le pelota. pegamos? Le ¿Le pegamos al pega. arco? Bien al Bien Subaray. por el Muy bien al momento. Subaray. Muy Peligro bien el arquero avanza. también. Sal de Vera. Muy bien, Vera. El Kichu, al Subaray. Dale al Subaray. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado con esto, puede ser. Valencia, Cuidado que puede Meli. terminar en gol. Gran pase, puede ser. Pase ¿Cómo bastante juega, por peligroso. Dios, Central Córdoba? Ojo con este pase y ahora. Valencia. Uy, qué golazo. Qué golazo. Qué golazo que hizo Valencia. Qué golazo que hizo Valencia. Y el pasito Primero del ahí. partido. Eran dueños y señores de la cancha de la Qué pelota. golazo. Qué Y el golazo. fútbol tiene su premio. Qué golazo de Central Córdoba. La Y gente no a lo va a full. alcanzar Fernando, ¿eh? Se les escapó, se Qué les buen gol de escapó ahí Valencia, ¿eh? encima.
Muy bueno. Termina en gol la jugada. Me encantó el Y acá golazo. seguimos con el partido 1-0. Muy bien, presionado, dale. Bien. Bien, Núñez. Núñez. Vamos, Núñez, abre acá abajo. Esa. Ay, Villalba. Villalba está medio lento. Fue a trabar todo, pero está medio lento. Ahí va la Uy, qué buen pelota al pase. área. ¿Será que ¿Qué hace será el la ruso? ¿Qué jugada? hace el Y se metió por ruso? ahí. Ay, el gol que cerró Tucumán, ¡Qué menos mal. salvada! ¡Qué hermosa jugada! Bien. El árbitro la saca. Bueno, La gente, tiramos en la hasta ahora pared. estamos jugando un buen primer tiempo, medio parecido al partido contra Newell's. Bueno, 1-0 contra Ahí están Tucumán. los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Entra bien y se escapa la pelota, la saca Vamos, de Meli, a manos. ver, Meli. Esa, muy buena para Bustos. A ver, Juegan Bustos. por el carril de afuera. Entra bien y Dale, la pelota sale Bustos. disparada. Ah, bueno. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Llega a peinar la pelota por un compañero. Fabulosa entrada acabamos de ver. No hay duda que cuando anda, anda y tiene gol. Ciro Immobile ha sido traspasado al Chelsea procedente de la Lazio. Ya está hecho. La Dale, corona Meli, ahí está Meli, por Meli, 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 una el muy buena arquero, el tapada arquero, del el arquero, el arquero. arquero. Vamos a hacer un cambio. Lo vamos a sacar a Valencia. Vamos a meter a Rodríguez. Vamos a darle la oportunidad a Rodríguez. Y a Galván lo vamos a meter por Villalba. Con Ataca algo cuenta el Atlético. técnico visitante cuando se escape la Bien, pelota para la muy pausa de bien. cambios. En cualquier momento se Bien, dale, producirá. dale. Bien, dale, Galón, dale, Interceptando el Galón. pase. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va, habilitado para definir. Ahí está, ¡Qué buen ahí está, ahí está, pase ahí le está. Qué pega! golazo, qué golazo. Yo creo que está la figura del partido acá, en este goleador. El Marcelo Meli. Otro gol más, Hace la resultado de Curly. cómodo para ellos. Hijo de... Es que se juega Muy mejor bien, con Marcelo goles de Meli. diferencia. 2 a 0 de vuelta a Central Córdoba. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Bien, bien. Haciéndonos fuerte de local y de visitante. Vamos que... Recién ahí. Eso. Con un Esto puede presupuesto terminar en corto, gol. estamos haciendo las Alberto cosas bien. está bien metido entre líneas. Atento que se viene una ¡Epa! ocasión. ¡Penal! Y la Todo pelota muy afuera. bien. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Oh! Trayectoria. Muy bien, loco. Bien, dale Vega. Dale Vega. Solo 20 minutos le están quedando a este Dale partido. Vega. Sigue Vega. Están corriendo de atrás. Dale Meli. Ahí va la Qué bien pelota en Meli. el Qué área. bien Meli. ¡Epa! ¿Penal? Sí, va derecho al arco, pero es ¿Penal? roja. Eso es roja. Si lo cortaste, es porque tiene que ser roja. Claro, muy bien. Muy Viene bien. el Muy bien referí. el árbitro. Carton Rouge. Así se dice en Wow. francés, tarjeta roja. Yo creía que era el Molín Rouge, pero bueno, al ser el último hombre, ya está. Muy bien, el tema es que yo no sé patear tiro libre ni penales. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? A ver el Rafa. A ver el Rafa. El Qué buena Rafa. desde el tiro ¡Ay! libre, pero Casi se la fue clava al muy ángulo, lejos. Rafa. Muy bien, Pero Rafa. la verdad que Bien, es un querido. lindo tiro que no A para ver. entrar de gol. Vamos a ver qué onda. Salta muy bien. Regalado el balón. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Carrera, Ramiro Carrera. Ha recuperado ya la Saque pelota su equipo. Rusito. Muy bien el ruso. Quedan No, 15 no. minutos en este partido. Bueno, hasta ahora estamos jugando gran partido. Podríamos haber hecho más goles. Pero bien, hasta ahora por suerte estamos jugando muy bien. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Tira el centro. Bien la defensa. La defensa para mí lo mejor, ¿eh? Obviamente los delanteros también están cumpliendo, pero la defensa es la mejor. Dale, dale, dale. Dale Bustos. Ah, no, Supera bien la Galván. marca.
Galván, gol. Golazo, muy bien, muchacho. Nahuel Bustos está haciendo goles a dos manos, ¿eh? Entra Mario dentro de la lógica del bien, fútbol. Bien. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio. Uy, qué mal que salió jugando ahí, Atlético. Está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es a ver, el Bravo. Ganador, Herbes. Con superioridad numérica, mucho más. Bien, Isa, Heredia. ¿Qué tío de pelota quieren abrir espacio? Ojo, upa, con este pase, upa. Bien, el ruso. No la pierda ahí. No, ¿qué hace el delgado? Bien, bien. Qué bien que controla el arquero. Pero con la que sacó anterior, mamita. Al Subaray, muy bien. Aplausos, señores, brillantes. Dale, Bustos. Ay, Bustos, querido. Sin el resultado que esperaban. Ojo, qué buen pase. Menos mal que cobró offside, ¿eh? Rápido, ha quedado en posición adelantada. El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. Ojo, ojo con carrera, ojo con carrera, qué rapidísimo. Carrera, carrera, Ramiro, carrera. Ay, 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 arquero. Bien, el arquero. Qué fácil que le llegó. Sigue sin parar, gana terreno. Muy bien, Vega. Bien, bien, gente. Muy bueno. Muy buen partido de Central Córdoba. Segunda victoria consecutiva. Segundo partido. Y tenemos 6 puntos. Para mí, la figura de este partido fue Marcelo Meli. Para ustedes, ¿quién fue? A ver. Vamos a la entrevista post partido. A ver qué preguntas nos hacen. Para mí, van a preguntar por Meli y por Bustos, de vuelta. A ver qué preguntan. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco que se tome el tiempo. Esperábamos un encuentro más competitivo. ¿Y ustedes? A ver qué dice. No esperaba esto. Les doy todo el crédito. Fue un partido muy peleado entre los dos equipos parejos y hoy nos tocó a nosotros. El marcador es algo engañoso, según yo. Una victoria cómoda luego de tres goles de Central Córdoba. ¿Crees que el partido fue parejo? El marcador fue injusto con ellos. Tendríamos que haber ganado por más. Ahora hay que concentrarse en lo que viene. Sin duda hay que ser humilde. Siempre hay que ser humilde en la vida. Siempre hay que ser humilde. Ortiz fue uno de los mejores jugadores del equipo rival hoy. ¿Qué tan difícil pasar las líneas defensivas de Tucumán? Jugamos nuestro juego. Y sí, sin duda. Jugamos nuestro juego nada más. Creímos en nuestra capacidad y no planificamos nada especial para lidiar con Ortiz. Bien humilde. Gracias otra vez. Bueno, gente, lo vamos a dejar acá. Si el video tiene mucho apoyo y llegamos a los 20 likes, se viene la tercera parte de este modo carrera de Central Córdoba. Así que bueno, espero todo el apoyo de ustedes. Estamos punteros junto a Rosario Central. Y bueno, gente, denle like, suscríbanse, pongan la campanita para así ven cuando subo los videos. Y bueno, gente, espero les haya gustado.